Centro. Buenos días, les agradezco la invitación y su presencia. Yo voy a hablar sobre el arte en el Antiguo Perú, pero básicamente lo voy a hacer a partir de lo que exponemos en el museo, ¿no? Y voy a presentar un caso, el caso del arte Chavín. Bien, todo museo que se precie tiene siempre un cuadro que lo ubique al inicio de su exposición. En apariencia, el desarrollo histórico en el Antiguo Perú es caótico, ¿no? Porque esa es la visión que nos dan en el colegio, una sucesión de culturas sin mayores asociaciones, ubicaciones en el espacio y en el tiempo. Pero no es así. Para comenzar, el Perú corresponde a un espacio que en arqueología conocemos como Andes Centrales, porque hay los Andes Meridionales o de Páramo, y hay los Andes, hay los Andes Septentrionales o de Páramo, y hay los Andes Meridionales, que son montañas altísimas, muy áridas, en los cuales casi la vida es literalmente imposible. En cambio, los Andes Centrales, que es el área del Perú y que más o menos corresponde con el actual emplazamiento del Perú, en realidad era un poco más chico, se caracteriza entre otros casos porque, por ejemplo, siendo tropicales, es desértico, la costa es desértica, y eso tiene que ver por la corriente fría que tenemos, lo cual a su vez nos permite un mar bastante rico. Por otro lado, es una geografía de mucha biodiversidad. Ustedes saben que más o menos de 106 climas que existen en el mundo, en el Perú mínimamente se contabilizan 83 y más o menos unas 20 zonas transicionales. Por otro lado, el Perú es un centro de producción y de domesticación de plantas y de animales. Mucho más plantas que animales, a diferencia del viejo mundo, donde la equivalencia entre plantas y animales más o menos fue pareja. En cambio, en el Perú, las plantas son cientos, y a partir, por ejemplo, de ejemplos clásicos, como son los tubérculos, hay mucha variedad, ¿no? El caso más paradigmático es la papa, de la cual existen más o menos 2.500 variedades, ¿no? O del maíz, que sin haber pruebas precisas de que se haya domesticado en los Andes Centrales, porque los antecedentes silvestres del maíz están en Mesoamérica, entre México y Guatemala, pero sin embargo acá se cultivaron cerca de 50 variedades de maíz y genéticamente es bastante diferente al maíz mexicano. Entonces, lo que nos permite la investigación en arqueología es que hay un momento en que el hombre inmigra y llega a estas tierras, practica una economía de recolecta, entendiendo por recolecta tanto la caza, ir recogiendo productos silvestres, botánicos, vegetales, como también la pesca. Todas esas son actividades de recolecta. Y más o menos eso dura hasta unos 6.000 años antes de Cristo. Ya se han iniciado los procesos de domesticación de plantas y animales, de tal manera que entre los 6.000 y 2.000 años antes de Cristo conocemos como un periodo que se llama arcaico. En este periodo que se llama arcaico, comienza a complejizarse el uso del espacio. No solamente hay asentamientos de carácter aldeano, sino que aparece lo que en arqueología denominamos templos. Obviamente, los más famosos ahorita son los que se excavan en el Valle de Supe. Pero los templos del Valle de Supe vendría a ser solamente uno de los tres modelos arquitectónicos de templos que hubo en el Antiguo Perú, que es la llamada pirámide con un pozo ceremonial delante. Luego está el templo en U, y finalmente están los templos que tienen unos patios hundidos con una vereda alrededor y un fogón central que también se le conoce como templo mito, porque fue encontrado en Cotos, ¿no? Aunque más o menos unos 2.500 años antes de Cristo. Generalmente los templos, ese es el espacio de tiempo en el que aparece. Pero hay un momento en que el desarrollo histórico del Antiguo Perú se diría que comienza a funcionar con una cierta regularidad. Entonces van a haber periodos de gran integración que los conocemos, por ejemplo, en la terminología tradicional de John Robb como los horizontes. Entonces tenemos un horizonte temprano, un horizonte medio
que está caracterizado por el desarrollo que se impulsa desde la Sierra de Ayacucho con Huari, y un horizonte tardío, que es el desarrollo que se impulsa desde el Cusco con los incas, y el temprano, que es Chavín. Y entre los horizontes hay periodos intermedios, en los que lo que importa son las expresiones regionales. Es ahí donde viene la gran diversidad de culturas del antiguo Perú. Entonces, el señor de Sipán es moche, la dama de Cao es moche, los hallados de Vicuz son de esa época, las pampas de Nazca son de esa época, los chimúes, periodo intermedio tardío, Chancay, los antecedentes de los incas, los grandes viajeros chinchas, periodo intermedio tardío. Entonces, hay una especie de orden en este desarrollo. Las primeras manifestaciones artísticas que han sido datadas en el Perú corresponden a las pinturas de Chaclarragra. Las pinturas de Chaclarragra es una cueva que pertenece al complejo Lauricocha. Es difícil datar pinturas rupestres. Al parecer, muchas de las pinturas rupestres en el antiguo Perú son tardías, no son muy antiguas. No son, bueno, para comenzar, que el hombre cuando llega a los Andes centrales no debe ser más allá de los 12.000, 13.000 años antes de Cristo. Si lo comparamos con el arte parietal de Europa, eso cuando menos es 18.000, 20.000 años antes de Cristo. Lo cual significa que el hombre ya tenía un ejercicio sobre lo que era elaborar figuras. Entonces les decía que es muy difícil datar el arte rupestre, de tal manera que solamente nos quedamos con las pinturas de Lauricocha, ¿no? En cuanto refiere a las pictografías y a los grabados en piedra, muchos de ellos son tardíos, ¿no? Lo que pasa es que su factura en apariencia ordinaria y simple nos hace pensar que lo que es simple es primitivo o es antiguo, y no necesariamente es así, ¿no? Por ejemplo, puede haber se ha logrado ver arte parietal en piedra grabada de la época Chavín, y simplemente lo hemos reconocido porque hay algunas figuras que guardan correspondencia con el arte Chavín, pero su factura es, como dije hace un momento, ordinaria, entre comillas. Bien, entonces todo museo que se precie tiene siempre un cuadro que trata de explicar su historia. El arte en bulto lo conocemos a partir de. Es escaso, y lo conocemos a partir de las famosas manos cruzadas de Chavín de Huántar, ¿no? Luego se va a hacer muy popular durante el periodo formativo. Piensen ustedes en sitios como Caballo Muerto, donde hay unas grandes cabezas Kupiznique, o piensen ustedes en sitios como Puncurí, Cerro Blanco, etcétera, que fueron estudiados por Julio Cetello en la década entre los 30 y los 40. Luego hay una manifestación artística bien interesante que es sobre el soporte textil. En esta época todavía no se ha descubierto el telar, perdón, no se ha inventado el telar. Todos los artefactos se inventan, se descubre lo que la naturaleza nos brinda. Entonces, la naturaleza no nos brinda telares y por lo tanto el telar se inventa. Entonces tenemos el arte sobre telas, que además tiene una característica y que es la que voy a resaltar. Son diseños que tienen una simetría, ¿no? Son diseños entrelazados y eso va a tener consecuencias sobre el arte posterior. Piensen en el interlocking de la cultura en Lima, por ejemplo, ¿no? Es un arte inspirado justamente en el arte textil. Esta es la sala formativa en la que tratamos de explicar desde los orígenes de la el formativo está caracterizado por el origen de la textilería, el origen de la alfarería y el origen de la metalurgia. Marchan juntos. Durante este periodo, aproximadamente 2.000 años antes de Cristo, hay una gran revolución tecnológica. Aquí exponemos diferentes estilos del formativo, ¿no? Que después trataré de explicarlos más extensamente. Esta es una vista que corresponde a las primeras manifestaciones cerámicas. La cerámica en sus inicios, como soporte, cuando necesitaban decorarla, le hacían incisiones y luego de sacarla del horno le aplicaban color.
Por ejemplo, esta vasija tiene dos colores. Eso significa que ya en la época Chavín han ensayado con los óxidos. Estos óxidos se aplican y el calor los fija, cosa que no podían hacer en la época anterior. En la época anterior ponían las vasijas, las incidían, las sacaban del horno y les aplicaban color. Entonces aquí uno se da claramente cuenta de cómo se van dando los cambios tecnológicos. Acabamos de inaugurar una sala Paracas que ha recibido críticas bastante positivas. Julio Cetello se rodeó de artistas. Don Pedro Rojas Ponce, don Cirilo Guapayamanco, don Pablo Carrera, Luis Cosi Salas, el autor de esa magnífica maqueta sobre Machu Picchu, etc. Y entonces lo que hacían era documentar, por ejemplo, el proceso de desenfardamiento de los grandes bultos Paracas. Como les dije, la sala Paracas está precedida por un cuadro que trata de explicarla. Julio Cetello nos habló del periodo Paracas y del periodo Necrópolis. Actualmente sabemos que la cultura Paracas tiene mucha influencia de Chavín y aquí tenemos la transición hacia Nazca. En el colegio nos dan la imagen de que las culturas aparecen de sopetón y desaparecen de sopetón, ¿no? Esta es una clara muestra de la transición entre Paracas y Nazca. ¿Por qué? Porque la cultura Paracas incidía en la cerámica, le aplicaba la pintura post-cocción, en cambio esta sí tiene pintura precocción y es un claro antecedente hacia la explosión de colores que va a significar Nazca. Bueno, siempre tratamos de expresar cuál es el espacio que ocupa una cultura, un pueblo, ¿no? Iniciamos la exposición presentando una breve cronología y esta es la parte de los orígenes. En realidad debía haber comenzado por aquí, ¿no? Que es todo el desarrollo que les dije al comienzo. El proceso de hominización no se dio en América, el proceso de hominización se dio en el viejo mundo y concretamente se inicia en África, donde es la cuna de la humanidad. Continuamos con las culturas del periodo intermedio temprano, ¿no? Moche, Nazca, etc. Por ejemplo, aquí ven la policromía de Nazca, que es lo que lo caracteriza fundamentalmente. Una cultura que es bien interesante como Vicus, porque tiene mucho que ver con lo que sucedía en los Andes septentrionales o Andes de Páramo, concretamente el Ecuador. Por ejemplo, la famosa figurina de Frías es ecuatoriana, no tiene nada que ver con el arte que se desarrolla posteriormente en el antiguo Perú. Eso claro que de ecuatoriano pues hay que verlo figuradamente porque como institución el Ecuador en aquella época no existía. Estos son los desarrollos que son previos a Moche y que coexisten. Por ejemplo, voy a hablarles de una técnica decorativa. Las vasijas del lado derecho son de la cultura Virú y su técnica decorativa era el negativo. Algo que todavía se ha vuelto a practicar en las cerámicas chulucanas. ¿En qué consistía el negativo? La vasija, después de ser sacada del horno, las áreas que uno quería decorar se recubrían, por ejemplo, de barbotina, y las áreas que se querían decorar se dejaban libres. Entonces se sometía a un proceso de ahumado. Se le llama negativo porque es una técnica decorativa indirecta, no se pinta, en realidad se ahuma. Y eso caracterizó a Virú, caracterizó a Recuay, caracterizó a Vicus. Generalmente se encuentra en el periodo intermedio temprano, es muy típico de las culturas del intermedio temprano. Luego, con el descubrimiento de los pigmentos minerales que al ser aplicados y puestos al calor fijan los colores, la técnica literalmente se olvida.
Por ejemplo, he puesto esto por una simple razón. ¿Cómo nos imaginamos nosotros los periodos, las etapas, las fases? Obviamente por la excavación. Lo que está, nosotros cuando excavamos, empleamos una técnica de la geología que es la estratigrafía. Lo que está más arriba es más moderno y lo que está más abajo es más antiguo. Pero ¿cómo poder hacer un intento de cronología en ausencia de una excavación? Eso es lo que hizo, por ejemplo, Larco cuando comparó los picos de las botellas Moche. Por ejemplo, en el periodo formativo, el pico es engrosado. ¿Ya? Y poco a poco, esta característica va desapareciendo, el pico se va adelgazando, el pico desaparece, las paredes del pico son cóncavas y finalmente son troncocónicas. Entonces es como poner una serie de automóviles. Tenemos la referencia de los automóviles de la década del 50 y tenemos los automóviles de la década del 70 y a una persona le decimos clasifícalos. Entonces lo que va a hacer es comparar modelos y los que se parecen a los de la década del 60 los pondrá como precedentes y los que se alejan de la década del 60 y se parecen al referente que tenemos de los 70 los pondrá al final. Eso es lo que se llama una estilística. Entonces es una técnica que se emplea para establecer cronologías. Por ejemplo, Moche, Larco dijo 5, actualmente se consideran 4 fases reajustadas. Paracas son 10 fases. Nazca son 9 fases, para que tengan una idea de lo complicado que es a veces trabajar con la estilística. Y bueno, esa es una vista de frente en la que pueden ver, por ejemplo, la diferencia de los picos, un pico recto, ¿no? Y este todavía se le logra ver el reborde de ser una vasija dentro de la cronología Moche relativamente temprana, ¿no? Bueno, la foto, había mucha luz, pero por ejemplo, esta es una vasija de la cultura Lima, bueno, esta es una vitrina de la cultura Lima. En esta vasija hay el famoso diseño interlocking o entrabado, que les anunciaba hace un ratito, que son diseños derivados de la textilería. Es una casa, es un par de cabezas con un cuerpo común. Y eso caracterizó la cultura Virú, caracterizó la cultura Recuay, caracterizó a la cultura Lima, sobre todo. Tanto a nivel de la textilería, en la metalurgia se expresó, y se expresó en los diseños en barro. En los diseños en barro, por ejemplo, de la cultura Virú. Hay pueblos que no han sido suficientemente estudiados. Entre eso está el pueblo Cajamarca. El pueblo Cajamarca, desde el periodo intermedio temprano hasta el horizonte tardío, tiene una continuidad cultural, ¿no? Da la impresión, como entre comillas, que el tiempo no hubiera pasado entre ellos, ¿no? Para comenzar, que es una cultura que se caracteriza porque la cerámica que elabora es caolín. El caolín es la arcilla que se emplea para la elaboración de loza. Si en el antiguo Perú hubiésemos tenido hornos que produjesen temperaturas que superaran los 1000 grados, hubiésemos construido loza. El problema es que no tuvimos hornos que superaran esa temperatura. Por ejemplo, ahí tienen un caso en que un impedimento tecnológico, ¿no?, no posibilita la aparición de una nueva expresión alfarera. Igual pasa con la cultura Recuay, ¿no? No obstante que son culturas que se conocen literalmente desde el siglo XIX. Por ejemplo, este es sobre fondo blanco, pero no sé si alcanzan a ver los diseños en negativo o acá. La parte oscura es la parte que se dejó al descubierto y que fue sometida al ahumado. De tal manera que la camiseta, vamos a llamarle, del personaje fue remarcada mediante la técnica del negativo.
Esta es una sala bien interesante, porque es la sala de metalurgia. En el primer piso de la sala de metalurgia, ¿qué cosa presentamos? Ay, Dios. En el primer piso de la sala de metalurgia, ¿qué cosa presentamos? Literalmente, el trabajo del minero. ¿Cómo se obtenía el mineral? Ustedes saben que hay mineral, los metales se pueden obtener a nivel nativo como la forma de minerales. Y no en vano, en el antiguo Perú se trabajó el oro, la plata y el cobre, porque se encuentran en forma nativa, o sea, pura, pura. En cambio, el mineral exige más trabajo, porque hay que moler esa piedra, someterla al fuego, separar lo que es indeseable y recuperar lo que me interesa. Entonces, ahí recién tengo el metal. En cambio, con los minerales nativos, de frente literalmente tengo el metal. ¿No? Y no en vano, la primera manera de obtener los minerales fue bajo la forma nativa en el antiguo Perú. Entonces, eso lo exponemos en el primer piso y cómo se elaboraban los objetos. Mientras que en el sótano exponemos ya los objetos en cuanto a expresión artística. Luego tenemos la sala que nos conduce hacia el horizonte medio, ¿no? He puesto esta vista que corresponde a la cultura chincha. Hubo dos tradiciones artísticas pictóricas en el antiguo Perú. Los norteños se caracterizaron por el trabajo de los volúmenes. En cambio, los sureños se caracterizaron por el color. El volumen fue un elemento que lo tuvieron a un segundo nivel. Luego el Imperio Huari, siempre tratamos de hacer las exposiciones mostrando el espacio que ocuparon. ¿Cuáles son los antecedentes? La cultura Huarpa, la cultura Nazca, los desarrollos que se estaban expresando desde el altiplano peruano-boliviano, porque la cultura Huari es una cultura derivada de la cultura Tiwanaku, ¿no? Esta es una vasija bien interesante, porque, por ejemplo, en la parte superior, esto, por ejemplo, es una planta de mashua. Tenemos planta de maíz, tenemos la planta de papa, etc. Todo expresado en una gran vasija del estilo conchopata. E inclusive, esta especie de casitas de dos niveles y techo dos aguas son colcas. Las diferentes expresiones de los huari, las clásicas, ¿no? Y lo que se conoce ya como los estilos epigonales. Una vez que Huari se ha ampliado, a nivel regional hay una cierta independencia, inclusive artística, porque las tradiciones locales nunca se pierden, nunca se pierden. Y finalmente ya los estilos más tardíos de la época Huari. Hay mucha luz en esta. Este es un desarrollo cultural poco conocido. Corresponde a las llamadas culturas del tricolor del extremo sur del Perú. Estas son expresiones de la cultura chiribaya. Y había tomado la foto, pero va a ser difícil darse cuenta. Porque, por ejemplo, tengo entendido que aquí ha habido grandes autores y uno de ellos plantea que el origen del arte moderno está en el antiguo Perú. Yo personalmente me diferencio de esa opinión, porque lo que hicieron las vanguardias europeas a comienzos del siglo XIX fue renovar el arte a partir del descubrimiento del arte básicamente africano. En el Perú las hermanas Siscues aplicaron el arte prehispánico al diseño, pero Julia Codecido se inspiró en una vasija chiribaya para hacer la carátula de los siete ensayos de Mariátegui. Entonces, uno ve los siete ensayos de Mariátegui y dice qué tal manejo de color, etcétera, cómo combinó estos diseños geométricos. No. Es esta vasija. Esta vasija es la carátula de los siete ensayos de la realidad peruana, que además corresponde a un diseño textil. A
a una técnica que se conoce de teñido, que se conoce como el anudado, que es similar al batik de los hindúes. Entonces vemos un diseño textil llevado a la cerámica y cómo es reaprovechado con la mejor intuición y destreza artística por Julia Codecido para hacer la carátula de los siete ensayos. Ahí está. Sí tenía una vista. Ahí está la carátula de los siete ensayos. Luego tenemos una sala dedicada al periodo ya intermedio temprano, Chimú. Por ejemplo, Chimú, una cultura con una cerámica burda, etc. Sin embargo, se caracterizó por una producción textil de primera. Y aquí quiero remarcar que muchas expresiones artísticas del antiguo Perú se masificaron, perdieron en cierta manera calidad, pero la textilería nunca perdió calidad. Lo que pasa es que la conservación de un textil es difícil. La riqueza de nuestro repertorio paracas es porque está en un medio desértico. Pero, por ejemplo, de los mochicas no conocemos telas, básicamente. Lo que conocemos, cómo se vestían los mochicas, es a partir de los diseños en la cerámica, que son muy expresivas de lo que usaban. O, por ejemplo, del señor de Sipán se encontraron las plaquitas metálicas. Esas plaquitas metálicas tenían agujeros en cada esquina y obviamente estaban cosidas sobre una tela. Pero de la tela no se encontró nada. Por ejemplo, aquí tenemos una vasija chimú, pero que tiene características de volumen. Perdón, una vasija chancay que tiene características de volumen de los chimúes. Entonces es un estilo que conocemos como chancay chimú. Y esta ya tiene características de los incas. Entonces, eso implica de que los contactos entre los antiguos peruanos eran muy intensos y que las culturas no eran estancos. Luego la sala propiamente chimú, ¿no? Aquí planteamos cómo se da la cronología y la aparición del estilo chimú, cómo se diferencia con el estilo lambayeque. Es interesante fijarse en esta vasija de doble cuerpo, que es una vasija silbadora. Su forma es totalmente prehispánica, pero oh sorpresa, tiene vidriado, es colonial, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, las técnicas prehispánicas lograron subsistir hasta que, bueno, fueron reemplazadas y arrasadas, ¿no? Si no tuviéramos evidencias de botánicas de lo que comieron los antiguos peruanos, por ejemplo, acá tenemos un plato con maíces, tenemos una guanábana que al parecer fue hecha a partir en las capitales virreinales y en las capitales que tradicionalmente fueron grandes centros de producción plástica, como lo fue Cusco, Quito, ¿no es cierto?, la Ciudad de México, Lima también en alguna medida, las ciudades alrededor del lago Titicaca, y en fin, algunas otras zonas geográficas que hoy entendemos como zonas de producción artística, algunas de las cuales todavía falta estudiar y falta indagar un poco más en su historia para establecer un panorama determinado sobre la trayectoria de la pintura colonial en el Perú, porque no lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos grandes vacíos en esta historia, tenemos grandes carencias, además, documentales, informativas, y curiosamente, es una paradoja, pero curiosamente, la mayor parte de las investigaciones y publicaciones que se han llevado a cabo en los últimos 20 años es sobre pintura. Sin embargo, no tenemos todavía ningún manual, ningún texto que nos ayude a conocer esta trayectoria, ¿no es cierto?, de los artistas, de los maestros coloniales, a los cuales hoy día siempre se les suele tildar de tal estilo, ya sea barrocos, manieristas o lo que fuera, en atención a una terminología eurocentrista, ¿no? Bueno, la Pinacoteca
del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia de Perú. Es una pinacoteca bastante completa. Por lo general comienza, ¿no es cierto? El cuadro comienza con uno de los cuadros, el circuito para conocer estas pinturas comienza con uno de los cuadros más antiguos que conservamos hoy día en nuestro museo. El cuadro es un cuadro fechado hacia 1595 y es obra de un pintor llamado Bernardo Viti, a quien probablemente algunos de ustedes lleguen a conocer. Muchas obras hay de este pintor en Lima, en Cusco, en fin. Esta obra viene del Cusco y fue parte de una gran donación que hicieron los miembros de la familia Yavar, esto en la década de los 50 aproximadamente. Se encuentra en nuestro museo y es una de las de los referentes en la actual dinámica de renovación de los cuadros que exhibimos en el museo. Bernardo Viti fue un lego jesuita que propició la primera gran renovación de las escuelas o de los centros artísticos del virreinato. Bernardo Viti llegó a Lima en 1575 con la principal y única tarea de pintar cuadros que eran necesarios para la prédica, para la enseñanza, para la liturgia, en fin. Él pintó cuadros en diversas ciudades del virreinato, llegó hasta lo que hoy día es el Alto Perú, hoy día Bolivia, y junto con otros dos pintores italianos también, que son Mateo Pérez D'Alessio y Angelino Medoro, forman la primera vanguardia de la pintura en la colonia. Esa vanguardia italiana trae como estilo, como manera de pintar, de dibujar, ¿no es cierto?, una manera de presentar los temas propias del manierismo italiano, que es un arte renacentista tardío, ¿no es cierto? Viti es por tanto un pintor importante, un pintor cuyo nombre no aparece en ninguno de los lienzos que él pintó, no firmaba los cuadros, y se conoce su participación, se conoce su nombre y su trabajo en virtud de dos investigadores que lo descubrieron de manera preliminar. Uno de ellos es el padre Vargas Ugarte. El padre Vargas Ugarte encontró su nombre en las cartas anuas, que son las cartas que registran toda la actividad de la orden jesuita. Y algunos historiadores argentinos descubrieron que estos cuadros tenían un autor común. El estilo de Viti es muy fácil de reconocer, por supuesto, ¿no? Es como si habláramos del Greco o Miguel Ángel. Son formas determinadas a las cuales el ojo se acostumbra. Y lo único que faltó ubicar, pues, era el nombre y quién era esta figura, ¿no? Hasta que el padre Vargas Ugarte, hace ya muchos años, lo descubrió, y a partir de entonces muchos historiadores han confirmado, pues, el trabajo de este pintor y han descubierto algunas otras telas en colecciones privadas, tanto en Lima como en Cusco. En Cusco hoy día sé que hay 7 lienzos de Viti, y las personas de la zona no los dejan sacar, no los dejan conocer, ni siquiera fotografiar. Esto es una especulación que está en el ambiente, pero que genera mucho interés a los conocedores del tema. Por tanto, esta es una pintura sumamente interesante para nosotros, es una pintura con la cual el recorrido por la pinacoteca del museo va a comenzar, porque estamos en un plan de renovación de nuestros fondos de pintura con fines de exposición. Como ustedes ven aquí, es una pintura sumamente dibujada, es una pintura que establece una diferencia muy clara entre
el exterior de la figura y el interior de la figura. Hay una línea que contiene la forma, que hace la forma, y el color pasa de una manera, el color cubre, ¿no es cierto?, los campos de una manera uniforme, con algunas variantes de matices. Esto es claramente una pintura a base de dibujo, donde el diseño, que es un concepto importante para la historia del arte italiano, el diseño es la base, ¿no es cierto?, de la creación plástica. Con los años de finales del siglo XVI y en el siglo XVII, por supuesto, las tendencias artísticas cambian, y 100 años después, o aproximadamente 100 años después, antes de los 100 años, tenemos esta pintura que también sigue las pautas del manierismo italiano. Esto es una pintura de producción local, una María Magdalena, que está metida como a la fuerza, ¿no es cierto?, en este espacio que para los volúmenes de la Santa y los planos tan amplios de la Santa, parece una pintura, un cuerpo pues metido a la fuerza en este espacio tan corto. Si la Santa se para, por supuesto, sale de la pintura. Y esta es una modalidad propia del manierismo italiano que se practicó aquí y que esto proporciona unas imágenes no naturales, más bien teatrales, ¿no es cierto? Unas imágenes que no se pueden entender como de un movimiento lógico, ¿no? Estas pinturas, y otras muchísimas más, por supuesto, llenan toda la primera mitad del siglo XVII como una etapa de influencia muy grande de la pintura italiana. 100 años después de esta obra, aproximadamente 100 años después, ¿no es cierto?, tenemos otra como esta, por ejemplo, en donde esas características de dibujo y contorno, ¿no es cierto?, se pierden un poco en favor de una visión naturalista, más de claroscuro de las figuras, ¿no? Este es un cuadro firmado por Diego Quispetito, uno de los grandes innovadores también de la Escuela de Cusco. El trabajo de Quispetito está basado en dos sentidos. Uno, se basa en la producción de grabados flamencos que llegaban regularmente en envíos con libros y llegaban también como láminas sueltas. Y luego, se basa en una visión de la naturaleza. Es quizás el único pintor de la colonia, el único pintor cusqueño y, por supuesto, el más importante, que trabaja el paisaje, y un paisaje al que muchas veces agrega elementos, combina elementos locales con elementos foráneos tomados de los grabados. La producción de Diego Quispetito es enorme, ¿no es cierto? Su primer cuadro está fechado hacia 1627 y el último hacia 1681. Llena casi todos los años del siglo XVII con una enorme producción que deriva de un manierismo inicial practicado por él, que él aprende de su maestro Gregorio Gamarra, deriva hacia una visión más natural, ¿no es cierto?, más lógica, y va, pues, a través de esta evolución, va de un manierismo italiano a un barroco de tipo flamenco. Las obras finales de Quispetito ya están enmarcadas dentro de esta presencia de un estilo llamado barroco que tiene como base de su propuesta la observación de la naturaleza, los cambios de luz y sombra, ¿no es cierto?, y cómo afecta eso a los volúmenes que se encuentran sometidos en esta área de luz y sombra. De modo que el dibujo lineal desaparece y aparece un dibujo pictórico. Quispetito, por otro lado, decía yo que se basa en grabados como este, por ejemplo, ¿no es cierto?, grabados como este, que es un grabado de Pontius, un alumno de Rubens, que este grabado se distribuye en toda América, lo vamos a encontrar desde México hasta el Alto Perú,
Lo que hace aquí Espetito, como ustedes pueden ver muy fácilmente, es coger las figuras de la Sagrada Familia, que no es cierto, que describen el momento en que regresan de Egipto, y esto ha colocado estas figuras en un marco de un paisaje exuberante, ¿no es cierto? Casi tan importante el paisaje como la importancia doctrinal que tienen las figuras de la Sagrada Familia, sobre todo, claro, la del niño. Entonces, estos cambios, estas propuestas diferentes a las del arte europeo, hay muchas variantes, ¿no es cierto?, muchísimas variantes dentro de la pintura colonial que representan una suerte de resistencia frente a ciertas obligaciones que los pintores tenían que cumplir para hacer sus pinturas según las ordenanzas coloniales emitidas por la autoridad colonial. Luego, la figura de Quispetito es importante porque además legó a la tradición de la pintura cusqueña sus propios conceptos del paisaje, sus propias interpretación de las figuras. Las figuras, ¿no es cierto?, los rostros son siempre como muy rosaditos, la boca es muy, muy marcada, ¿no es cierto?, crea toda una suerte de preciosismo en el panorama plástico cusqueño. Y estos rudimentos técnicos y estas ideas, ¿no es cierto?, que la prédica de los frailes pues logra afianzar, lleva a la creación de ciertas pinturas que tienen un componente doméstico. Es casi, ¿no es cierto?, la reproducción, el correlato que hay en el Cusco entre los pintores cusqueños de los grabados flamencos, que humanizan las figuras del credo, las figuras de Dios, de Cristo, de la Virgen, etc. Las humanizan y las retratan describiendo escenas que cualquiera de nosotros puede entender como una cosa doméstica. De ese modo, ¿no es cierto?, el niño, por ejemplo, aquí está dirigiéndose, custodiado por sus padres, está dirigiéndose a la cama que un niño posiblemente un angelito, ¿no es cierto?, le está atendiendo y está marcando el silencio. Esto es una manera doméstica, una manera popular de traducir un cierto criterio, una cierta espiritualidad también, ¿no?, y una idea sobre las sagradas figuras de aquellos tiempos. Entonces encontramos en Quispetito, ¿no es cierto?, y en su escuela, que se va a prolongar hasta muy entrado el siglo XVIII, encontramos estas propuestas de humanización de las figuras, escenas de trabajos cotidianos, dentro de un marco marcado, de un marco expuesto, ¿no es cierto?, por esto, enfatizado, quiero decir, por un paisaje idealizado, un paisaje estático, si lo quieren, pero es un paisaje que no aparece en ninguna otra región del virreinato con las características de minuciosidad y color que tiene el paisaje cusqueño. Otras imágenes nos hablan, pues, nos confirman que esta cultura colonial, que es el trasunto de la cultura europea, es una cultura simbólica y que las figuras representadas en los lienzos son imágenes que sirven para confirmar y establecer, ¿no es cierto?, los criterios de la que son predicados, ¿no es cierto?, que son expuestos por los sacerdotes, pero también estas figuras sagradas sirven como normas de conducta. Entonces, por ejemplo, esto que se llama el lagar divino, es un discurso que establece el sacrificio de Cristo, de acuerdo a las historias que conocemos, establece el sacrificio de Cristo como un hombre que va a la muerte, ¿no es cierto?, por la salvación del hombre. Y este sacrificio tiene muchos aspectos de la representación plástica. Lo que estamos viendo aquí es el lagar divino, es Cristo, ¿no es cierto?, que
suele ser representado sobre uvas o de pie sobre una fuente que está llena de sangre, la sangre que brota de sus heridas, ¿no? Esto tiene un claro carácter doctrinal, ¿no es cierto? Esto es parte de la parte de una liturgia también expuesta y que según la tradición pues está marcada por el propio Cristo. Los a mediados del siglo XVII la pintura recibe un nuevo impulso, la pintura colonial recibe un nuevo impulso tanto en Cusco como en Ayacucho, en fin, en Lima, en Quito, en varias ciudades. Un nuevo impulso con la presencia de pintores, las obras de pintores españoles en América. Tenemos que recordar que muchos pintores españoles trabajaron para América, muchos abades y abadesas iban a España con la especial misión de concertar con el propio maestro obras para sus conventos aquí en Lima. Hay muchos conventos, ¿no es cierto?, muchos conventos muy ricos que hacían, que procedían a esta actividad. La presencia de cuadros españoles en Lima, cuadros españoles del siglo XVII, creó una suerte de cambio en la que se dejó el tema italiano para adoptar las características de la propuesta del discurso español. Un discurso dramático, un discurso que marca sus pautas a través de lo que es el barroco, lo que ya le he comentado. Y de los pintores españoles, el que más éxito tuvo en Lima, por lo menos, y en el Cusco, fue Francisco de Zurbarán. Francisco de Zurbarán es un pintor monacal, un pintor dedicado a crear imágenes para diversos conventos en Sevilla, en Toledo, en Madrid, en muchos lugares de España. Sus características son todas muy severas, sus imágenes son muy severas, muy austeras, ¿no es cierto? Son imágenes que hablan de una relación muy fuerte entre el ser humano, entre algunos miembros de algunos seres humanos y la divinidad y Dios, ¿no es cierto? Es la época, el siglo XVII, de los santos visionarios, los santos que son capaces de estar en éxtasis, tener visiones y luego traducir estas visiones en escritos, que a su vez estos escritos van a servir como pauta para que los pintores puedan representar estas visiones en pintura. Dentro de estos santos tenemos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ¿no es cierto? Santa Teresa de Ávila y muchos otros santos que además son teóricos, son eruditos y capaces de escribir y describir todo lo que ven y experimentan. El siglo XVII es pues la época del misticismo español, es un misticismo muy fuerte que aparece aquí también como un reflejo de las experiencias de los santos españoles. Y la pintura de Zurbarán refleja este ambiente muy bien, habla de los grandes mártires, ¿no es cierto?, de las vírgenes latinas que son mártires, que son vírgenes que fueron sacrificadas en la época de los emperadores romanos por ser cristianas. Y entonces hay cuadros como este que estamos viendo aquí, de Santa Dorotea, ¿no es cierto?, de las vírgenes latinas, podemos hablar de Santa Catalina de Siena, Santa Lucía, en fin, muchísimas otras santas, ¿no?, que al igual que Dorotea están representadas como grandes princesas con ricas vestimentas, ¿no es cierto?, y siempre llevan el elemento iconográfico que las reconoce. Aquí tenemos otra imagen de la misma santa, que aparentemente ese lienzo puede haber sido recortado, ha llegado a nosotros de esta manera, pero es un cuadro de una gran calidad, de una
brillante ejecución y uno de los más fieles exponentes de este espíritu de misticismo que aparece en España y luego aparece aquí también en Lima y se proyecta a través de las obras, se proyecta hacia otras regiones del virreinato. Luego tenemos en esta pinacoteca del museo una gran cantidad de arcángeles. Quizás el más conocido es este arcángel arcabucero que están ustedes viendo aquí, que ya como probablemente sepan, el arcángel arcabucero es una creación, ¿no es cierto? Es una metáfora creada para señalar los truenos, el ruido del trueno, y identificarlo con el cielo, ¿no es cierto?, como seres que vienen desde el cielo y que portan este arcabuz, que es el que hace este ruido que lleva, este sonido que lleva a su identificación iconográfica. Los arcángeles arcabuceros en la pintura colonial se originan en modelos grabados de tratados de armas. Si le quitamos las alas, son soldados de la época de Luis XIII en Francia, ¿no es cierto? Son soldados de guardias que hacen desfiles y presentan diversas formas de cargar el mosquete, el arcabuz o la alabarda, en fin, de distintas maneras. Y esto es un tema muy popular, es una creación iconográfica propia de los Andes, no existe, hasta donde se sabe, ninguna otra serie parecida, ningún equivalente en Europa. Además hay no solamente los arcángeles arcabuceros, sino otro tipo de arcángeles. El arcángel Miguel, por supuesto, ¿no? El arcángel, ya saben ustedes que son tres los grandes arcángeles admitidos por la Iglesia Católica, ¿no? Miguel, Rafael y Gabriel. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene sus formas de ser representadas y cada uno tiene un rol al cual la piedad popular acude como seres que van a prestar alguna ayuda al hombre en su condición. Otros arcángeles que tenemos, ¿no es cierto?, son ya no necesariamente arcángeles que vienen marcados por la metáfora del arcabuz o por los libros canónicos, ¿no es cierto? Son arcángeles o seres alados que se crean a partir de los evangelios apócrifos, a los cuales la Iglesia no en América, por lo tanto, no se opuso porque ayudaba a la confirmación del credo angelical. Muchos de estos arcángeles con faldellín y presentados de esta manera frontal fueron creados en el Alto Perú y difundidos a partir de los talleres de las ciudades del lago Titicaca y otros a partir de Cusco. Tenemos que recordar que Cusco es un gran centro productor y un mercado importante al cual las regiones cercanas acuden para la venta de sus productos o para el intercambio de sus productos. Por tanto, no es de extrañar que desde Cusco se difundan modelos y arquetipos creados en otras zonas del virreinato. Algunas imágenes populares que aparecen, que están ancladas en la tradición cusqueña local, tenemos al Señor de los Temblores, que ya conocemos, ¿no es cierto?, su historia a través de las diversas narraciones que establecen que es una imagen popular, una imagen milagrosa, que es una escultura originalmente, que es una de las pocas imágenes que quedó en pie después del terremoto de 1650. El Señor de los Temblores es toda una tradición en la ciudad de Cusco y las imágenes, distintas imágenes que se han proyectado de él, tanto en escultura como en pintura, que son las que más se han difundido, no hacen sino confirmar un culto, una fe a esta imagen hasta el día de hoy. Las imágenes, además, eran importantes, entre otras razones también,
porque congregaban a los fieles a partir de cofradías. Y estas cofradías tenían una suerte de importancia social, aglutinaban a los fieles, aglutinaban a personas del mismo credo, los unían en la celebración de sus fiestas, en la celebración de los días festivos dedicados a la imagen, y creaban toda una serie de relaciones entre los miembros de esta cofradía, algo que de alguna medida se ha perdido, ¿no es cierto?, cuando se han producido hechos que han motivado el abandono de los lugares de origen de algunas personas y la pérdida pues de sus costumbres ancestrales.